cordial saludo. Mi nombre es Luz Amparo Salcedo Ortega, Secretaria de Cultura de Córdoba. Este es un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Córdoba. Es el producto de un arduo trabajo de gestión con el objetivo de producir escenarios de fortalecimiento de los actores del sistema de cultura de nuestro departamento, pues estamos convencidos que la cultura es la base para la transformación social y convertir a Córdoba en un departamento naranja, el cual genere riqueza y calidad de vida a partir de nuestro patrimonio cultural. Los invito a que se comprometan y aprovechen estos espacios que con mucho cariño hemos concertado con el Ministerio de Cultura para su beneficio. Ahora le toca al pueblo. Este es un gobierno para todos, así que la Secretaría de Cultura está para servirles. Las puertas están abiertas para ustedes. Cuentan con el compromiso de nuestro gobernador y el mío como Secretaria de Cultura Departamental, que está para fortalecer los sistemas de cultura, para convertir la cultura en motor de oportunidades y desarrollo. Bienvenidos y les deseo éxitos en el desarrollo de esta actividad. Municipio de Los Córdobas, damos la bienvenida hoy esta tarde a la socialización del proyecto Fortalecimiento del Sistema Cultural de Córdoba, convenio entre el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Córdoba, convenio 396/2020, proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Estamos esperando que se conecten más amigos. Estamos transmitiendo desde la página del Sistema Cultural de Córdoba y también desde la Alcaldía de Los Córdobas. Un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, repito nuevamente, es un Programa Nacional de Concertación Cultural. Proyecto que fortalecerá el sistema cultural del departamento, donde beneficia 18 municipios. Uno de los municipios beneficiados son ustedes, los Córdobas, y queremos enseñarles las metas, las líneas que trae este maravilloso proyecto para fortalecer así su sistema municipal de cultura. Encontramos 5 metas en este proyecto, que son: meta 1, que es el desarrollo de procesos de investigación y creación para salvaguardar las prácticas y saberes culturales. En la meta 2 encontramos un proceso formativo para la revitalización de saberes y prácticas culturales. En la meta 3 encontramos desarrollo de procesos de acompañamiento y asesoría de emprendimiento y marketing para la economía naranja. En la meta 4, ya desarrollo de productos y espacios de encuentro para la circulación y salvaguarda del emprendimiento. Y la meta 5, ya un proceso de seguimiento y evaluación. Como ustedes pueden ver, son líneas que tiene el Ministerio en su programa de fomento regional.
Y cada meta tiene unas actividades. Entonces, la primera meta, una de las actividades es la socialización del proyecto, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, dándoles a conocer a ustedes qué consiste este proyecto. Ayer tuvimos la socialización general con el gobernador, el doctor Ronaldo Benítez Mora, y con la doctora Luz Amparo Salcedo. Estuvimos haciendo la socialización general de todos los beneficios, todos los productos que trae este proyecto. Y hoy lo estamos haciendo municipio por municipio, todos los municipios que son favorecidos. Ayer estuvo también el secretario de Cultura, Carlos, estuvo conectado, de hecho intervino en la socialización ayer, agradeciendo que este proyecto haya llegado a su territorio. Entonces, queremos agradecer su presencia en este día. Otra actividad de la meta es un diagnóstico de la situación actual del sector cultural en los 10 municipios. Necesitamos saber cómo estamos, qué tenemos, hacia dónde vamos, qué queremos. Entonces, es importante este diagnóstico que se va a realizar en cada uno de estos municipios. Y la tercera actividad de la meta, que es una de las más importantes, es un laboratorio de investigación creación, que es un espacio, un encuentro, donde vamos a identificar todas las iniciativas culturales, donde vamos a caracterizar las manifestaciones culturales, donde vamos a encontrarnos para construir un proceso, un proyecto conjunto que beneficie a toda la comunidad del municipio, en este caso los Córdobas. Es Presentamos importante. a René Fernández, que es nuestro coordinador pedagógico y asesor metodológico de este maravilloso proyecto. Bueno, buenas tardes a los compañeros de los Córdobas. Está transmitiendo de la alcaldía de los Córdobas. Porfa, compártenos el link. Está también desde la página de la alcaldía de los Córdobas, se está retransmitiendo esta socialización para que todos los actores culturales, gracias al alcance y a la población que tiene como suscriptores de esta página, podamos llegar a mucha más gente que pertenece al sector cultural del municipio de Los Córdobas. Es muy importante también, como decía muy bien Juan Carlos, porque este proyecto es un proyecto de fortalecimiento del sistema de cultura y nosotros siempre hemos concebido la gestión cultural como hechos aislados, como la gestión de iniciativas particulares y no como la gestión de un sistema integrado que permite la construcción en conjunto de las administraciones municipales, pues con el concurso de las administraciones municipales y de los otros actores, la generación de procesos. Eso es lo que este proyecto quiere traer a los territorios, la transformación en la visión que se tiene del sector cultural como un sistema y que se empieza a gestionar desde allí, mancomunadamente para la generación de procesos de desarrollo, tanto artístico como cultural. Ahora ligado al tema de la economía naranja y del emprendimiento. Por eso, en esta meta, la actividad laboratorio de investigación creación es importantísima, que lo que busca es que los actores culturales del municipio, los actores de ese sistema del municipio de Los Córdobas, es decir, los directores de proyectos, los representantes legales de fundaciones, los representantes de colectivos, organizaciones afrodescendientes, indígenas, madres comunitarias, desplazados, todas esas organizaciones sociales que desarrollen procesos culturales puedan estar en ese laboratorio. Los consejeros municipales de cultura, los artistas, los rectores de instituciones educativas, el alcalde, el secretario de cultura, y todas esas personas que lideran procesos para el desarrollo cultural en el municipio. Hagan un proceso de concertación, de identificación de actores, de identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para crear estrategias que permitan aprovechar esas oportunidades y fortalecer mucho más en lo que son fuertes. Pero también con esas fortalezas, con esas oportunidades, fortalecer, valga la redundancia, esas debilidades y esas amenazas que encontramos en nuestro sistema. Muy importante ese espacio. A través de la Secretaría de Cultura Municipal podrán informarse con Carlos Octavio ahí, que es un hombre solícito, dispuesto, pues pueden comunicarse con él. En la página de la Alcaldía Municipal va a estar colgada esa información. También en la página Sistema de Cultura de Córdoba, que pueden buscar en Facebook y seguir. Importantísimo eso.
La otra actividad de esa meta es la caracterización de manifestaciones culturales. Allá tienen un sexteto que es una simbiosis cultural de la música antillana con toda la herencia asociada al bullerengue. Entonces es muy importante esa meta. Como este es un proceso de fortalecimiento integral, la meta 1 es un proceso de diagnóstico, la meta 2 es un proceso de fortalecimiento del recurso humano. Porque el recurso humano, las personas son quienes dinamizan las transformaciones sociales. Entonces, la meta 2 es una meta de formación, donde vamos a encontrar diplomados de formación de formadores, diplomados de narrativas transmedia para utilizar las ventajas de los nuevos lenguajes tecnológicos, multimediales y digitales para que podamos generar procesos de promoción y circulación de nuestros bienes y servicios culturales y universalizarlos, además de monetizar a partir de eso. Un diplomado de formulación de proyectos y gestión cultural que es muy importante. ¿Por qué? Porque municipios como los Córdoba necesitan fortalecer su participación en las convocatorias. Porque no solo está la bolsa de recursos del municipio, hay una cantidad de bolsas de recursos a nivel departamental, nacional e internacional a la que nosotros debemos acceder para que nuestros procesos sean más fuertes. Para eso necesitamos fortalecer las competencias de nuestros gestores culturales como formulador de proyectos, como formuladores y gestores de proyectos. Este diplomado es vital, incluso para que lo hagan personas que ya tienen tiempo gestionando proyectos para que sean más fuertes. Son 4 cupos por municipio para los diplomados. Ejecutar un taller de preservación y conservación del patrimonio, muy importante. Y ahí tenemos la realización también de otras actividades muy, muy, muy importantes. Un taller de finanzas y gestión cultural. A veces no sabemos cómo funcionan las dinámicas financieras y contables de los proyectos culturales. Y ahí perdemos dinero, o salimos multados por la DIAN, o tenemos que liquidar nuestra fundación porque no supimos cómo gestionar nuestros procesos ante Cámara de Comercio y ante la DIAN. Un taller de economía naranja, marketing e innovación cultural fundamental para la gente. Vamos a la meta 3. Esta meta es importantísima porque, la verdad, saludamos a Alfredo Delgado, saludamos a Luz Marina Calleja, saludamos a Carlos Octavio, a la alcaldía de los Córdoba, que también está conectada, a Juliana Ríos, a Jenny Mabel, muy importante su acompañamiento. Estas jornadas de asesoría son fundamentales porque nos van a permitir fortalecer las dinámicas de planeación y ejecución de los procesos de la institucionalidad, de la administración municipal, pero también concertar esos planes de fortalecimiento con los emprendedores y con las personas que desarrollan procesos de marketing cultural en el municipio. De ahí van a surgir instrumentos importantes para aplicar en los próximos años y que en los próximos años este sistema de cultura de los Córdoba se vuelva un ejemplo nacional. Otra ventaja importante, y con eso empezamos los estímulos, de los cuales nos habla Juan Durante, y es el proceso de asesoría y acompañamiento para la formulación de la planeación estratégica de las organizaciones culturales. Esto es, se van a seleccionar organizaciones de los municipios legalmente constituidas para generar con ellos un proceso de formulación e implementación de la planeación estratégica. ¿Eso qué es? Es la estructura planificativa, la estructura formal de planificación estratégica que nos va a permitir a nosotros desarrollar de manera articulada, escalable, sostenible nuestros programas, nuestros planes y nuestros proyectos. Imagínense un país que no tenga constitución, leyes, un congreso, una bandera, un escudo, un himno, ¿sí? ¿Cómo fortalecemos las dinámicas de la nacionalidad entonces? Imagínense que así andan nuestras organizaciones por ahí, sin tener una ruta, un mapa claro sobre cómo, ¿verdad?, diseñar, formular e implementar y, por tanto, gestionar sus proyectos y procesos culturales. Es muy importante eso. Vamos a la meta número 4, que son ya entrega de estímulos, desarrollar proyectos de circulación artística y para 60 participantes.
página web y electronic press kit, que son kit de prensa electrónica o brochure o portafolio de servicio que se llamaba, para organizaciones culturales. Los mercados culturales ya exigen este tipo de herramientas, los EPK, y los sitios web para organizaciones donde puedan difundir sus productos, ¿no? Cuatro foros de economía naranja, cuatro foros de cultura y tecnología de la información y comunicación, cómo comunicamos a través de redes, de todos estos sitios y de la virtualidad nuestros servicios y nuestros productos culturales. 10 ferias de economía naranja y emprendimiento cultural. Estas ferias serán de manera virtual, pero tendrán unos componentes muy importantes de e-commerce y de compradores y vendedores. Entonces, es importantísimo el resultado de la participación en esta feria, cómo me muestro yo al mundo, porque el formato que está diseñado es un formato muy internacional. Al final realizaremos un encuentro con todos los beneficiarios de esta fase del proyecto, a ver qué resultados obtuvo, hacia dónde vamos, qué queremos, qué logramos, ¿verdad? En todo este encuentro que se va a realizar para los beneficios que se tienen de este proyecto. Y la meta 5, que es ya la meta de evaluación y seguimiento, donde vamos a evaluar los logros, los resultados de todo lo que se hizo. Y algo importante es que todo va a quedar sistematizado, que cada municipio va a quedar fortalecido con toda esta información de inventario, de asesoría, de planes de mejoramiento, de cartillas de gestión, que puede avanzar con una ruta ya clara, que no la tenemos en este momento en muchos municipios, muy pocos los que creo que la tengan, pero es importante esta última actividad, donde vamos a encontrar todos los resultados. Queremos invitarlos a la participación del día, les toca a ellos que día, un laboratorio. Recibió a los Córdobas, inicia el lunes 28 de septiembre a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana será el laboratorio con el municipio de Las Córdobas, donde nos vamos a encontrar. Importantísimo, si usted no participa en los laboratorios, no puede ser parte de los diplomados, ni los talleres, ni ningún tipo de estímulo que tiene este proyecto ni beneficio, porque esa es la base y la raíz donde empezamos a caracterizar y a identificar y a perfilar, beneficiarios. Entonces, si usted no participa de ahí, no sabe para dónde va. Muy importante, perdóname Juan, el profe Alfredo Arrieta, el secretario de Educación de los Córdobas, reporta su presencia y ha sido importante, y es importante, señor secretario, que los rectores de las instituciones educativas de los municipios en nuestro departamento son líderes dinamizadores de procesos de formación artístico-cultural, de procesos de circulación, de procesos de muestra, porque algunos lideran las semanas culturales, festivales, encuentros, muestras. Entonces, muy por ferias. Entonces, es muy importante que el secretario de Cultura y el secretario de Educación juntos nos estén acompañando en esta socialización. Lo felicitamos y los invitamos a que nos ayude, señor secretario de Educación, a socializar con los rectores de las instituciones educativas este importante proyecto. Pueden hacer una reunión en conjunto entre Carlos Gustavo y usted para articularlo, porque es que las instituciones educativas, como matriz de las comunidades educativas, ¿verdad?, son la raíz también de las comunidades culturales, porque son la síntesis y la simbiosis de la diferencia y de toda la multiculturalidad de un territorio. Entonces, la verdad es que, como dice Juan, muy importante participar de esos escenarios de laboratorio, porque allí fácilmente podemos identificar que una de las necesidades fundamentales es articular la política de formación artística en las instituciones educativas. Hay unas herramientas sobre cómo aplicarla, el Ministerio de Cultura ha dicho cómo, y podemos, si ese se convierte en una prioridad, con una priorización de proyectos a seguir, con este proyecto acompañarlo sobre cómo hacerlo. Entonces, muy, muy importante esa articulación. Tenemos estos días para que se inscriban y se comuniquen con Carlos, que la persona que coordina la cultura en el municipio, igual con el doctor
Alfredo Arrieta, que es secretario de Cultura, para que de educación, para que se esta semana, estos días que quedan antes del lunes, puedan consolidar todas las personas que van a participar y se van a beneficiar de este proyecto. Es una oportunidad única, créanme, que muchos departamentos quisieran tener en este momento esta oportunidad. Es totalmente gratuito y va a quedar súper fortalecido el sistema de cultura, capacitado a todos los gestores para presentar proyectos y elevar aún más este capital cultural que tenemos, y sobre todo ustedes en su municipio. Aquí nos dice Carlos que por la lluvia no se han podido conectar mucho, pero bueno, esta socialización va a quedar aquí colgada en esta página, igual en la de la alcaldía municipal, que pueden volver a escuchar y compartan la compañera, que sepan todos los beneficios y todo el portafolio que hay para ustedes. Sí, entendemos las dinámicas de conectividad en nuestro territorio, por eso este proyecto para los espacios formativos va a garantizar el tema de conectividad. Correcto. Muy, muy importante decirles eso a ustedes. La gratuidad de estas actividades. Aquí hay diplomados, señor secretario de Educación, señor secretario de Cultura, que no, estos espacios formativos, esta oferta académica, no la encontramos ni siquiera en las universidades, algunas de estos espacios. Son únicos. Son diseñados por el Ministerio de Cultura especialmente para este territorio, especialmente para las necesidades actuales, post pandemia. Por favor, no desaprovechemos esta oportunidad. Ustedes, como líderes de su territorio, son los únicos que pueden ser actores, testigos, líderes de esa transformación social. Los felicitamos por el trabajo que vienen haciendo, pero los motivamos a que continuemos adelante en ese proceso de articulación, Carlitos. Nos dicen que sí, se han articulado con el secretario de Educación. Muy importante eso. Miremos el caso de Bogotá, como la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Cultura, a partir de la implementación de la política pública de formación artística y de educación artística, ¿verdad, Juan? Tiene unos modelos increíbles. Que su mayor, su pechichi, su niño de los ojos son los clanes, pero es muy importante esa experiencia, sobre todo en municipios pequeños como los Córdoba, que es más fácil replicar este tipo de experiencias que en los municipios grandes. Entonces, hay mucho por hacer y mucho por avanzar, y desde este convenio 1336 para el fortalecimiento del sistema departamental de cultura, estamos para servir. Agradecemos mucho su presencia y los esperamos en el próximo encuentro, que será el único con ustedes, y la comunicación, porque directa que tenemos con Carlos todos los días. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.